Buenas amigos, les habla Alberto Franceschi y este es mi programa de cada semana. Lamentablemente no he podido hacerlo individualmente, lo he hecho acompañado con otros queridos amigos, pero la liquidación del Periscope como vehículo inicial donde nos plantábamos allí cada semana, uno, dos o tres veces, bueno, se dañó esa plataforma y ahora estamos intentando, hoy intentamos infructuosamente el doctor Wilfredo Bello y yo salir por la vía de Twitter, vemos que es complicadísimo y además muy ineficiente, y entonces vuelvo a esta aplicación de YouTube con la esperanza de que a través de el programa este WhatsApp tradicional podamos por lo menos conservar esta aparición que reúne a miles de amigos, miles de seguidores que pueden quizás oírme entonces privilegiadamente por esta aplicación de YouTube. Trato de ganar tiempo viendo a ver si ya habría comunicación estable, no la veo para nada. Y parece, es lo complicado de las redes, uno puede estar hablando solo y sin ninguna consecuencia y hay que tratar de, pareciera que estoy aquí entonces en vivo, dice que empezaron a... Ok. Bien, vean ustedes, ya parece ser que estoy entonces en la red. Bien, vamos entonces a continuar, como al parecer está funcionando lo de YouTube. Les ruego entonces la paciencia que han tenido, seguirla manteniendo para poder llegar a algunas... digamos, resultados positivos de este reencuentro a través solamente de la plataforma de YouTube. Durante años y años hemos intentado llegar a muchos de ustedes por esta vía y bueno, al parecer va a ser la única que quede más o menos en pie para nosotros. La de Twitter es muy complicada, a mí me quitaron 500.000 o más de seguidores de allí y hoy trataba de hacer una transmisión. Una vez que eliminaron el Periscope y ya veo que fue imposible, esto no significa que sea el único intento que haremos. Voy a ver de qué otras maneras podemos llegarle a miles y miles de oyentes que reflexionan al lado nuestro en esta Venezuela de la encrucijada histórica en la que nos encontramos. Amigos, porque supone que uno tiene prefijadas las ideas, prefijado el marco en el cual se desenvuelven sus reflexiones, pero para mí siempre existió unas perspectivas que había que proponerle. Y es allí donde les confieso que se nos ha ido cerrando estas posibilidades de pensar el país y proponer algo a la multitud de gente que nos oye y que nos pedirán entonces ¿cuál es la perspectiva que usted plantea? Y cuando usted no tiene esa perspectiva clara, porque se ha oscurecido mucho el panorama, sobre todo en medio de esta pandemia y en medio de las consecuencias de la derrota de la política del señor Trump, no de su política, de su permanencia en la Casa Blanca, que era la garantía viva de que aquella política iba a mantenerse, bien, yo creo que estamos en una situación muy complicada, muy compleja, muy negativa para nuestras perspectivas inmediatas. Eso no significa que se cancelen todas las opciones, ni mucho menos. En la propia situación norteamericana determinará, por ejemplo, si esta política que representaba Trump tiene algún chance de resurgir. Y todo luce a indicar que sí tiene una enorme capacidad, solo que es en unos tiempos políticos que son distintos a las necesidades que nosotros tenemos. ¿Qué es Venezuela para 2024? Cuando haya una nueva elección presidencial, el señor Trump con 76, 77 años a cuesta
aspire una nueva elección, como si no hubiera pasado este fraude gigantesco que lo condenó al ostracismo y a la marginalidad relativa, porque no han logrado relegarlo a un desván allí de la historia. Es un tipo con una enorme vitalidad política, un caudal inmenso de seguidores y una especie de línea ofensiva de su pensamiento y de sus propuestas que van a mantenerlo en pie. Pero dentro de 4 años, tener alguna posibilidad de poder, más nos valdría que más bien ese poder lo ejerza antes de tiempo, objetando o obstruyendo una política de parte del Departamento de Estado norteamericano, que ya es abiertamente cómplice de los enemigos de la nación venezolana, que son, por supuesto, el chavismo y sus adláteres en la oposición. Amigos, suponer que el chavismo pueda tener todavía años de perspectiva de gobernanza en el país, de gobernabilidad en el país, es suponer el peor de los escenarios. Y sin embargo, pareciera que en medio del caos general que se ha abierto en Venezuela hace un par de años para acá, y en medio de la profundización inaudita de ese caos, bueno, lucen estos tipos como con capacidad de seguir al mando de una república que han esguazado, que han cicatrillado, que han condenado a la explosión, a las fuerzas centrífugas que disparan para cualquier lado su capacidad de cohesión. No hay capacidad de cohesión, hay dispersión. Esas fuerzas centrífugas significan que el país seguirá fracturándose y cada pedazo caerá en manos de republiquetas que se armen allí, clandestinas o visibles o virtuales, como la de Guaidó. La de Guaidó es una republiqueta virtual. La de Yulexi, Coqui y los pranes de Puente Ayala o los pranes allá del sur, los pranes del ELN y de la FARC son fuerzas reales, tangibles, que controlan fuerzas territoriales. El señor Padrino y la mafia del alto mando militar todavía tiene un control sobre determinadas áreas del país, en particular las grandes ciudades, por lo menos el conjunto, no la específica parte que ya perdió. Por ejemplo, controlan Caracas, cierto, pero no controlan ni Petare, ni controlan la cota 905, no sé cuántas partes de Catia también ya perdieron el control de esto. Es un hecho que el gobierno se contrae en su capacidad de control y que esa capacidad de control se ejerce a través de la facción del general Padrino este, el inútil este que dirige las Fuerzas Armadas. Y por supuesto las fuerzas policiales, que están bajo la tutela de una Guardia Nacional archicorrompida, que ya hace rato dejó de existir como Fuerza Armada Nacional para convertirse en una agencia directa de los carteles de la droga. Igual que el resto de la Fuerza Armada, no estoy diciendo nada que agravie en especial la Guardia Nacional, porque no se sabe en la competencia de quién es más corrupto, no se sabe quién ganó en estos años. Y las policías ni se diga. Amigos, esas fuerzas centrífugas que operan para dispersar el territorio y que han logrado el cometido de reventar la unidad del Estado y la República, eso es mucho más grave de lo que la gente piensa. Es más grave porque eso significa una ruptura con 200 años de existencia republicana. Exactamente con 200, sí, estaríamos cumpliendo 200 años. Desde la batalla de Carabobo, 190 años desde la existencia de la República de Venezuela. Al fin y al cabo, ese tributo a lo que fue la República tenemos que pagarlo. Y se paga con repetir una y otra vez las grandes tragedias de la historia venezolana, que siempre tuvieron el mismo origen: una élite incapaz de cohesionar el país con un mercado interno, con una fuerza de las leyes basadas en el ejemplo de sus élites gobernantes. Tenemos 2 siglos de caos, y es cierto que hay algunas etapas como la de la dictadura perejimenista o la propia dictadura gomecista o el periodo de la socialdemocracia y de los socialcristianos en el poder del 60 al 98,
podemos creer pues, que esas etapas de la historia venezolana no son del caos mayor que conocemos hoy. Es una evidencia. No puede negarse lo que es una evidencia. Solamente un obtuso chavista madurista puede creerse en su propio cuento de que estamos mejor que en la etapa de la democracia de Eco Copellana, o que existimos como una república realmente existente mejor que en la época de Pérez Jiménez o Gómez. No, aquí hubo una ruptura con esa república. Tuvimos la suerte de que, la suerte, por favor, digamos que la nomenclatura, o sea, cuando se bautizó republicana, esta porquería institucional que el chavismo administra, en nombre de su casta de millonarios ladrones todos, de la alta administración pública y de la alta oficialidad militar, bien, eso coincide con el fin de aquella república y el surgimiento de esta pacotilla gobernante llamada la República Bolivariana. ¿Cuál es el signo predominante de esta nueva república? La presencia de grupos disolventes de las guerrillas colombianas en pleito contra el Estado de Colombia y que hoy tienen una fuerza dirigente en el Estado venezolano. La FARC y el ELN gobiernan mucho más que cualquiera de las otras facciones de las Fuerzas Armadas, porque tienen la presidencia de la República. El señor, el piazo loco este Maduro tiene la jefatura virtual de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el ELN. Y esas fuerzas extranjeras que ocupan parte de nuestro territorio, administran buena parte de las minas, consentido ello, todo ello con el gobierno Maduro, esas ELN FARC que se conjuntamente, que se confabulan con las fuerzas de Padrino para hasta expulsar nuestra propia población hacia Colombia, allí en La Victoria, frente a Arauquita, allí en el estado Apure. Esas mismas fuerzas de la subversión colombiana que hoy pululan en el llamado arco minero o en los grandes barrios venezolanos, siendo una fuerza concurrente, alternativa a la de los pranes locales, eso es, mi amigo, el final de la República como cuerpo institucional pacífico y un cuerpo de leyes que aplica un marco jurídico al conjunto de la población. Esto no es una cuestión de segundo orden. Al fin y al cabo, en definitiva, es el centro de todas las reflexiones que uno pueda hacer. El Estado venezolano dejó de existir como entidad, a no ser como conglomerado criminal de esa élite, agencia de todas las mafias del planeta, de todas las, sedicentes, de todos los malditos agentes de la subversión, del AMPA, de la irascible política que acompaña a distintos gobiernos también subversivos, como el gobierno de Irán, el gobierno turco, las guerrillas del Hamas, las guerrillas del Hezbollah, el propio gobierno de Irán, pues, es una expresión visible de las fuerzas más disolventes. Y China y Rusia acompañan ese proceso. No podemos decir que son los responsables directos. El responsable directo de esta gran torta es y solo es Maduro y el combo de ladrones y delincuentes chavistas que le acompañan. Como soporte político, militar, policial significativo, el más importante es todo ese paranato político-militar, todo ese planato de narcotraficantes y de agencias de la subversión externa, guiados por la política del Estado totalitario del Partido Comunista Cubano. Esos son los tres factores. ¿Con qué asesoría? La de Irán, el auxilio económico de Irán y Turquía, y el auxilio económico de China y de Rusia, que actúan, pero en las trastiendas. No podemos decir que es la política de ellos. No, es la política de Maduro y del chavismo y de los Castro, de lo que queda de esa piltrafa de gobierno en Cuba, los que, digamos, tutelan el conjunto de instituciones, es muy grueso decirlo, ese conglomerado criminal de fuerzas
que coaligadas determinan el control territorial. Al perderse ese control territorial, mis amigos, estamos en tierra de nadie, estamos en el caos, estamos devolviéndonos al salvajismo, a las fases preestatales de nuestra sociedad. En Venezuela había estado desde 1500 y pico hasta 1828-30. Era el Estado español, la corona católica, y luego la, digamos, replicada esa corona católica en los virreinatos, el virreinato de Santa Fe, perdón, el virreinato de, me equivoco porque es Santa Fe de Bogotá, era el virreinato de Nueva Granada. Y ese virreinato de Nueva Granada se convierte en Gran Colombia. Y la Gran Colombia de Bolívar, bueno, deja de existir, tiene una vida efímera de apenas un par, de unos 10 años, ¿cierto? Pero cuando por fin se emancipa Venezuela, y se emancipa igualmente Colombia, ambas élites agarra cada uno por su lado, la ecuatoriana también. Panamá se pierde un siglo más tarde, 80 años más tarde, por la intervención abierta de Estados Unidos en la separación de Colombia de ese istmo de Panamá. Y tenemos entonces que entramos en el periodo del Estado fallido venezolano, porque fue un estado de anarquía interna absoluta y total, igual Colombia, igual Ecuador. Sin embargo, en Colombia y en Ecuador había quizás un poco más de coherencia que en Venezuela, pero en Venezuela fue gravísima la secesión de la Gran Colombia, como fue gravísimo la secesión contra España. Y ese moridero, esa especie de vuelta y vuelta permanente a factores de crisis y de caos, es lo que dibuja el salvajismo superior, la etapa tribal de nuestros conglomerados, digamos, previos a la ocupación de estas zonas del mundo por la corona española. Y bajo España vivimos nuestras mejores horas. Hablo de una economía coherente, de una economía sólida, con una moneda sólida, un comercio mundial que estaba ya en plena expansión en el siglo XVII y XVIII y que significó una vida extraordinaria, sobre todo por los segmentos más prósperos de ese mundo de la corona española en América, que lo constituían sobre todo Nuevo México, perdón, Nueva España, que era México, pues, y su enormidad de economía para la época, que permitía el tránsito del comercio con Filipinas y la China a través del galeón, el galeón de Manila, que pasando pues de costa a costa de México, no el galeón, sino lo que se transportaba a través de los dos océanos, significó un extraordinario crecimiento de la economía mundial, y porque era ya la circunnavegación del globo. Poca gente conoce, por ejemplo, que cuando se funda el virreinato de La Plata, el último, el de Argentina, ese virreinato de La Plata incluía las tierras de la corona española en Cabo Verde. Cabo Verde, que era la Guinea, no, Cabo Verde era Portugal, esta es Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial era española. Hablan español todavía los guineanos ecuatoriales. Y bien, esa colonia africana era el símbolo de la primera gran globalización. Era territorios africanos, además había el control del norte de África por parte de España. Era entonces esa parte de África, toda América, desde Canadá hasta el Estrecho de Magallanes, allí en el sur, y entonces las islas Filipinas, Hawái, todo eso que implicaba que las costas, hasta las costas chinas, llegaba la influencia comercial española. Y la comunicación se hacía a través del galeón, del llamado galeón de Manila, que era una ruta pues anual de un conjunto de naves que llegaban allí a España, a la Nueva España, a México, y pasaban por tierra al Golfo de México y a las rutas pues del Caribe y hacia la metrópoli española. Bien, esa globalización, mis amigos, dejó a América una unidad territorial impresionante. Dejó a Hispanoamérica con una moneda sólida para
todo este territorio y una prosperidad creciente de sus economías. De desarrollo desigual, por cierto, pero ya había pues puntales como Potosí en Bolivia o Guanajuato allí en México, donde se hacía la acuñación de la moneda del real de A8, el plata, y era la moneda que circulaba a nivel mundial. Era lo que es hoy el dólar, o más poderoso que el propio dólar de hoy, era el dólar español. El dólar español, que fue la última denominación, era entonces el real de A8 que conocimos. Y bien, amigos, esas zonas de gran minería en Guanajuato y en Potosí, esas ciudades que pululaban en toda América con una enormidad de progreso, si las comparamos con las de Europa, todo eso fue enterrado por la anarquía de las guerras de independencia. Estamos ya muy lejos de esa fecha para lamentar más ese pasado que fue mejor, efectivamente, y al nacer como repúblicas secesionadas de España, no podemos sino exhibir un archipiélago de naciones que, conservando la misma lengua y la misma religión, las mismas tradiciones cristianas, sin embargo, ya pesa sobre ella la desigualdad propiamente dicha de oportunidades mayores o menores en el desarrollo económico-social que se logró bajo la égida de las élites locales y de la influencia del imperio norteamericano en este siglo XX, que acompañó el desarrollo relativo de muchas de estas naciones. Amigos, pensar hacia atrás nuestra república no es un ocio, o no es una operación ociosa, es un intento de ver qué vamos a seguir rescatando o defendiendo y qué perspectiva nos damos a su vez para compenetrarnos unos y otros en esta mancomunidad hispánica de naciones, para ver si aún tenemos un destino común que tiene raíces y tiene nexos tan importantes como los que pudieran hacerse visibles en una administración de ese bloque de naciones, si es que tuviéramos la voluntad de construir tal bloque de naciones. Vivimos el peor momento para esa eventualidad, porque ahora estamos bajo la influencia dislocante de los factores que, acompañados por la diplomacia rusa, china, árabe y terrorista a nivel mundial, que se agrupan detrás del Foro de Sao Paulo y ahora Foro Grupo de Puebla, que es de hecho soportado o auspiciado por el Partido Demócrata de los Estados Unidos también, esas famosas coincidencias en torno a que hay que subvertir todo en América contra los intereses norteamericanos, se supone que son ahora nuestra guía teórica y política, los bellacos estos del Grupo de Puebla. ¿Y quién pudiera sacarnos de ese atolladero? Se supone, por ejemplo, que el fuerte liderazgo de alguna de las naciones hispanoamericanas. ¿México? México decidió asociar su suerte a los Estados Unidos, con muy buena suerte en lo que respecta al crecimiento de su producto industrial cada vez creciente, porque está asociado al mercado común con Canadá y Estados Unidos. Hay una historia de dolores que ha heredado el virreinato del Río de la Plata, hoy Argentina, que bueno, acumuló todas las desgracias habidas y por haber, porque ni siquiera tuvo las ventajas de la fuerte influencia norteamericana que tuvo Venezuela o Colombia o alguna de las islas del Caribe. No, la suerte de Argentina fue dejada como especie de territorio de influencia tardía del Imperio Inglés. Recuerden que hubo una primera y una segunda guerra donde el mundo fue redistribuido en las áreas de influencia de nuevo. Y ya Inglaterra, en el ocaso de su imperio gigantesco, bueno, le tocó pactar en condiciones de subordinación su presencia mundial detrás del alero de Estados Unidos, bajo el techo de la potencia norteamericana hegemónica a partir de la Segunda Guerra, que rivalizaba con la potente presencia de la Unión Soviética en el imperio, en el
la Europa Oriental y en los mares del mundo, sobre todo el Pacífico Oriental, el surgimiento de China, apoyado por la Unión Soviética. Eso determinó, después de la derrota de Japón por parte de Estados Unidos, originó un reequilibrio de fuerza allá en el Extremo Oriente, donde Japón quedó disminuido, China cobró un protagonismo, pero su guerra civil hizo inviable que se convirtiera en una nación vigorosa desde el principio de la nueva etapa del Estado chino a partir del 49. Y vimos allí que durante 40, 50 años, ese telón de fondo del Extremo Oriente fue lentamente cubriendo un protagonismo cada vez mayor de las economías más dinámicas, en particular la propia China nacionalista de Formosa, o la península Malaya, Singapur, Malasia, o las propias islas Filipinas, o la gran Indonesia. Todas esas economías vigorosas, Singapur en primer lugar, alcanzaron niveles de desarrollo importantísimos en los años 70, 80 y 90. Y bien, China terminó agrupando una zona comercial bajo su influencia, bajo su égida, o más bien aprovechándose de esa prosperidad relativa de esa parte del mundo para hacer acrecentar una influencia creciente que ahora comparte también con la India como nuevo factor de la economía mundial, siendo que aspiraría a la India a rivalizar con China en la dirección de la economía del mundo. Mientras tanto, Inglaterra se conformó con un papel segundón detrás de Estados Unidos en el Medio Oriente, en África del Norte, en toda África en general, en el sudeste asiático y en América, donde Inglaterra, unas islitas que le quedaron por allí, y sobre todo la fuerte presencia en el sur del continente como agencia directa del imperio norteamericano, porque es su socio primigenio, para, no sé, algo así como repartirse la carga cuando se tratara de menoscabar la independencia y la soberanía argentina. Por eso Inglaterra siguió teniendo, como en algunos aspectos del Medio Oriente, vía en las economías estas del Golfo o en la situación del subcontinente hindú con Afganistán y la India, Pakistán, allí Inglaterra tenía un asidero importante, y también en la península, allá en la península Malasia, y en las islas del Pacífico Oriental, además de su presencia en China hasta hace poco con Hong Kong, ¿cómo se llama? Su colonia más próspera y más rica. Recuerden que también Australia, como parte de la Mancomunidad Británica de Naciones, tiene allí en el Pacífico Sur una presencia significativa. Bueno, pero en América, en nuestra América hispánica, la presencia inglesa no fue desterrada del sur del continente porque siempre siguió teniendo Inglaterra, por sus posesiones en Malvinas, etcétera, y sus aspiraciones a siempre tutelar a Argentina con la opaca cabronería de la élite argentina, bueno, vio una y otra vez mantenerse pues florecientes negocios ingleses en la Argentina de los generales o la Argentina de estos gobiernos civiles y payos. Estados Unidos apoyó eso y se comprometió pues a influenciar, pero no tanto como la propia Inglaterra, los asuntos de Argentina. Era la división de tareas, tanto en el Medio Oriente como en el sur de América, como en el norte, si hablamos de Canadá, de este continente, como en el Caribe, donde hay varias posesiones británicas, o en Belice, en Centroamérica, hay ese archipiélago de pequeñas influencias que sigue teniendo Inglaterra como agencia norteamericana. ¿Y por qué hablo como agencia? Bueno, porque el imperio mundial dominante es Estados Unidos, y desde la Segunda Guerra, Inglaterra cedió en su papel protagónico para convertirse, y que Estados Unidos lo salvara de la hegemonía alemana. Inglaterra pactó con Churchill bajarle la cabeza al imperio norteamericano. Digo, bajarse ellos la cabeza ante el imperio americano. Trataron de un poco
poco agitarse allí en el Medio Oriente con la ocupación, la guerra del Canal de Suez en el año 48, y Estados Unidos le dejó ver que tenían que salir de allí, 48-49, y hasta convertir entonces la influencia hacia Egipto, la influencia hacia Siria por parte de Francia y de Inglaterra, la influencia hacia Irak por parte de Inglaterra y de los Emiratos Árabes y de la zona, desde la propia Arabia Saudita, todo eso pasó a ser compartido con los Estados Unidos, pero bajo la égida norteamericana. Y bien, es una asociación, una simbiosis de intereses, la que todavía se mantiene. Bien, amigo, ¿Venezuela qué es? Una vez que el siglo XIX, terminó con esa rochela inglesa en América, en particular en la economía venezolana, una vez que hizo exsangüe nuestra economía por los benditos tributos al pago de las deudas con la banca inglesa, una vez que se cansó de expoliar a su manera propia del colonialismo rapaz inglés todas nuestras economías, prefirió conservar más bien pues algunas islas por acá, la propia Guyana, que nos peinó como territorio ocupado, Trinidad y Tobago, que siguió conservando como territorio ocupado en 1700 y pico, y se fue entonces a tratar de disputar en el Cono Sur su presencia fundamental en el continente, que no nunca llegó a ser colonia directa, pero cómo ha querido Inglaterra hacer de toda América del Sur, allá del Cono Sur, su Malvinas para todo el Perú. ¡Ey! Y ha logrado parte de eso, porque todas esas aguas del Cono Sur al sur de Argentina son aguas controladas por la flota inglesa. Y parte de la Antártida, lo que era el territorio chileno-argentino de la Antártida, también se lo disputa Inglaterra. Siempre en sociedad con los americanos, que juegan el papel de cómplices y alcahuetas de Inglaterra, pero a la chita callando, sin mostrarse mucho como cómplices de ese colonialismo de última hora de Inglaterra hacia el Cono Sur, suramericano. Amigos, cuando se habla de política mundial, se habla de imperios. Y no estamos en el plan de esas ideologías desacreditadas y en bancarrota que consiste en la lucha contra el imperio tal o el imperio tal. Esas son realidades. ¿Qué puede hacer uno si le tocó en el desarrollo histórico mundial ser parte de un imperio, el más grande de todos los tiempos, que fue el Imperio Español, y haber perdido la batalla por la hegemonía mundial? Por supuesto, estamos pagando la pérdida aún sensible del imperio de la corona católica española. Seguimos pagándolo. Seguimos siendo tributarios del imperio triunfante en la Primera y Segunda Guerra, que es el imperio norteamericano. Y seguimos pagando una cuota de esa subordinación, una cuota de soberanía, seguimos pagándola al imperio inglés, socio del norteamericano. De ahí lo de la abyecta ocupación de la llamada Guyana inglesa o República Cooperativa de Guyana, seguimos padeciendo la presencia masiva de intereses ingleses, de la vorágine de la corona inglesa sobre muchas islas del Caribe y sobre, bueno, un protagonismo que ya no es el de antes, porque no tienen la fuerza para ser un imperio dominante como lo fueron en el siglo XIX, XVIII-XIX. Ellos se contentan con un papel disminuido detrás de la égida norteamericana. Y nosotros, pues, que fuimos parte del sistema norteamericano de potencia dominante en el siglo XX, bueno, dejamos ahora al garete nuestra existencia en la realidad mundial al hacernos socios de imperios distantes y arruinados, como el Imperio Ruso, cercanos y, digamos, deplorables, como esa pobre economía cubana de mendigos. Esa es nuestra gran alianza, pues, la de Cuba castrista. Y somos parte también del esquema chino, pero les participo que esto hay que verlo no con benevolencia, sino como el resultado lógico de un abandono al que fue sometida muchas tierras del mundo por parte de Estados Unidos,
que ha venido concentrando el grueso de su esfuerzo en mantenerse en Europa y sobre todo mantener las fuentes privilegiadas de combustibles de origen fósil en el Medio Oriente. La presencia norteamericana ha sido muy menguada en estas últimas décadas y particularmente en Venezuela, de no ser por la existencia del Plan Colombia y de las bases norteamericanas en Colombia, hace rato Venezuela hubiese sido aún más abyectamente ocupada por los intereses chinos, soviéticos y, perdón, chinos, rusos y cubanos. Aunque sea de segunda el papel ruso y el papel chino, sí es importante y vorazmente presente el Estado cubano totalitario comunista, que se convirtió en una sanguijuela, en un chulo privilegiado que hubo que mantener 20 años, durante 20 años, toda la élite política cubana, toda la caterva de sinvergüenza allí, del medio millón de vagos del Partido Comunista que viven de esa economía que hace rato es inviable y solo sobrevive porque nos chupan la sangre y la savia de la tierra venezolana para sostener aquella manga de vagandidos. Y bueno, pero al final de toda esta historia, ¿qué es lo que nos queda? Que ni siquiera Estados Unidos es capaz de mantenernos bajo su égida. ¿Es que acaso somos parte importante de la égida china o del control ruso o cubano? Mire, es que la crisis es tal y la agonía de la economía y de la sociedad venezolana es tal que solo quedamos siendo ¿cómo se llama?, botín para los cubanos. Porque para las guerrillas del Medio Oriente chiita, de las guerrillas chiitas del Medio Oriente, que son, bueno, los agentes directos de Irán y que aspiran, teniendo Venezuela como una plataforma de reexpansión de los intereses de esa zona del mundo, en nuestro continente, aspiran a usarnos como un puente estrictamente político. Ojo que no he hablado de una potencia importantísima presente en nuestra América y particularmente en Venezuela, que son las redes del narcotráfico que nos hacen a Colombia como tierra privilegiada del control de esta mafia. Ojo que es una mafia que también domina buena parte de la economía cubana, de la economía boliviana, de la economía de América Central, de la economía ecuatoriana, de la economía peruana, ya lo dije, y que tiene su centro, pues, y su eje en Colombia, Bolivia, Venezuela. Productores, procesadores y exportadores y rutas predilectas, teniendo a Honduras como puente. Hay siempre un factor que queda como al margen de todos los análisis, y es que hay un sector importante de la élite norteamericana, es decir, de capitalistas de Estados Unidos, que tienen poderosas influencias políticas, me imagino a través del Partido Demócrata, me imagino a través de las redes de clientelismos abyectos de estas fuerzas clientelares en Estados Unidos, y que constituyen el factor siempre oculto de la burguesía americana que trafica con la cocaína y con todos los opiáceos y todas las formas de drogadicción masiva. Amigo, esto es una cosa muy pocas veces dicha. ¿Cuánto es la complicidad norteamericana en nuestra propia desgracia como nación acogotada de influencia del narcotráfico en el rediseño de sus segmentos sociales, de su élite y de sus instituciones públicas? Eso solo lo saben los que dominan esa economía y esa sociedad norteamericana. Se han permitido administrar esos asuntos como si fueran secretos, cuando debe ser evidente que una nación que dedique tantos recursos a combatir el uso de drogas al interior de su territorio tenga el desafío de poderosas mafias de narcos de México, Venezuela, Colombia, Bolivia, etcétera, pero asociados a capitales y a redes bancarias y del capital financiero de los propios Estados Unidos. Pero eso es secreto de Estado. Eso es de lo que no se habla. Bien, nosotros, mis amigos, tenemos encima de nuestras cabezas una maldición histórica.
Somos la expresión de la debilidad creciente del imperio norteamericano, de la debilidad rusa que dejó de ser importante para imponer nada en la economía mundial, salvo sus propios intereses allá en Europa, donde sí tiene alguna vitalidad, y somos una tierra muy lejana y muy de segunda línea para China, salvo que hubiese por parte de un gobierno de Venezuela una gestión diferente de nuestra economía. Hace pocas, no sé, 15 o 20 días, ya asomaba este tema y tuve ya una iniciación un poco criticada por amigos que no me entienden cuando hablo de que tendríamos capacidad para hacer una taza de plata en la economía suramericana y en la economía mundial si nos asociáramos a fondo con China. El problema es el precio que hay que pagar. El precio es la sujeción al modelo del Partido Comunista Chino, que en lo económico puede ser compatible con una economía capitalista floreciente, puesto que ellos se hicieron una economía capitalista floreciente. Y puede interesarle muchos, muchos renglones de producción y exportación por parte de una Venezuela con otro criterio. ¿Qué es lo que yo quisiera como tema delicado sacar a colación? No se trata, mis amigos, de convertirnos en agente chino. Pero si Estados Unidos renunció a ser, digamos, la potencia tutelar en este continente, si abandonó a África a su propia suerte, y ya África es una fuente impresionante de materias primas para la economía china, si en Sudamérica ya tiene una penetración china sensible en economías como la peruana, la argentina, la boliviana, la brasileña, la chilena, ¿por qué nosotros deberíamos ruborizarnos o inhibirnos de también estar presentes en lo que nos pueda tocar de una reconstrucción de nuestra economía participando activamente del sistema de importaciones y de exportaciones china? Yo no veo ningún problema de principio, si hay sobre todo que, alejado como deberíamos estar de los esquemas ideológicos, solamente unos brutos redomados e imbéciles de siete suelas se les ocurre pactar régimen político y régimen económico. Pero régimen económico superado de la época de Mao. Es lo que montó el chavismo en Venezuela. Ellos pactan con la China de Mao, no con la China esta que es una próspera nación capitalista en pleno desarrollo. Ellos pactaron, es un fondo chino, para convertirse en agencias corruptas del régimen chino, no en territorio privilegiado de inversiones chinas. Ojo que esto, no es, crean ustedes que estoy como miccionando esta recipiente, no estoy hablando de algo que no sea pertinente y visible. Escúcheme, podemos llegar a acuerdos con China en el futuro, donde nosotros no nos metemos en su régimen político y ellos no se meten en el nuestro. Los chavistas pactaron algo así como, ustedes pueden no meterse en el nuestro, pero nosotros lo que queremos es robarnos lo que ustedes mandan de allá, a partir de las relaciones excelentes con el Partido Comunista Chino, etc. A nosotros no nos interesa que China sea o no sea comunista en su régimen político. Ese es un tema que sí es pertinente para los imperios. Si Estados Unidos quiere lanzar la cruzada por los derechos humanos con China, bueno, se ha dado cuenta un poco tarde, después de haber hecho riquísima China, exportando e importando 600 mil millones de dólares anuales, haciendo de China el principal socio comercial de los Estados Unidos. Son ellos los que tienen que arreglar si presionan o no al régimen político chino. ¿Qué vamos a poder tener nosotros capacidad para modificar nada del régimen interno chino? Pero si aspiraríamos que China no se meta en el nuestro. Sencillamente, como prenda de buena fe, podemos decirle queremos comerciar con ustedes y que ustedes participen en una economía de libérrimas reglas internas para desarrollar nuestra área de exportación y que ustedes participen como potencia inversionista. ¿Ustedes saben que eso fue lo que intentó hacer China? Y los burócratas venezolanos
se las ingeniaron para buscar entre los burócratas chinos cuáles eran los más corruptos para robarse los fondos de esas capacidades de inversión china en Venezuela. ¿Saben ustedes que 30 mil, 40 mil millones de China fueron malbaratados aquí y fueron a parar a los bolsillos de bolichicos, boliburgueses, la casta esa de PDVSA, toda esa mafia impresionante de bicharracos ladrones del chavismo y de sus asociados de la burguesía venezolana? Todo ello fue convertido en una miserable, marginación cada vez creciente del negocio de comerciar con China. De manera que aquí no se trata de romper con China o de romper con Rusia. Pueden ser aliados comerciales nuestros. El más peligroso de todos esos socios, el chavismo, esos bicharracos del Medio Oriente, de las guerrillas chiitas y el propio Irán, porque eso nos mete en conflictos directos con nuestros socios naturales de la OPEP, de la Arabia Saudita, de los Emiratos Árabes, de Qatar, etcétera, que son predilectos enemigos de Irán. Bueno, nosotros podemos estar al margen también del lío chino, del lío chino, del lío ruso y del lío iraní. Podemos tener relaciones de amistad con todos y hasta podíamos tener relaciones de amistad con Irán, siempre y cuando no trate de usar el régimen venezolano como trampolín para ejercer presiones o pe hacer penetraciones proterroristas con sus guerrillas Hezbollah en el continente norte, en el continente sudamericano o americano en general. Amigos, la política de un futuro Estado venezolano tiene que deslastrarse de todas esas banderías ideológicas que nos tuvieron en el pasado, un poco, digamos, a la saga de los intereses americanos, pero que después fuimos después abandonamos radicalmente los intereses americanos y europeos para convertirnos en agencias de quienes no necesariamente queríamos que fuéramos sus agentes. Lo que querían era el privilegio, y podía habérseles dado algunos privilegios para tenerlos como clientes y como socios comerciales, me refiero a China y Rusia. La peste nuestra fue la Cuba castrista. No tenemos nada que ganar con la Cuba castrista, salvo luchar por derrocar su régimen de malandro narcotraficante igual que el nuestro e instaurar para la sociedad cubana una sociedad libre, emancipado de la esclavitud que significa ese horrendo sistema del comunismo chino. Nosotros somos agentes de lo peor, y cuando enfocamos las relaciones comerciales, nos convertimos en vasallos chinos y en vasallos rusos. ¿Quién nos pedía eso? No es verdad que nos los pidieran. Y si nos los pedían, ¿dónde están los frutos? Porque lo que tenemos es chatarra militar rusa a diestra y siniestra, y lo que tenemos de parte china es fuga de los intereses chinos que nos consideran un pésimo negocio porque metieron un realero a fondo perdido en el famoso fondo chino, la mitad de los cuales está en manos de la mafia de PDVSA que administraba el señor Ramírez. Las hijas de Chávez, grandes beneficiarias del fondo chino, la coima de Maduro y de Cilia. Esos son, y Diosdado, y el Otto, y el Rodríguez. Esos son los grandes partidarios de la asociación con el comunismo totalitario chino. Pero no de los negocios con China, porque a la China le hubiera convenido el desarrollo de una gran minería y de una gran industria de exportación de materias primas semielaboradas para su industria cada vez más exigente. Pues todo eso lo botamos en aras de rendirle culto a esta payasada que es el chavismo, administrando los recursos de una nación que prometía una mina de oro masiva para sus habitantes y la convirtieron en hambruna colectiva y en una especie de pozo de desolación y de muerte y de enfermedades, como esta Venezuela coronavírica administrada por Maduro. Amigos, de estos temas hay que seguir reflexionando, porque nosotros tenemos que llegar a una primera conclusión. Si nosotros no hacemos lo que hay que hacer, nadie vendrá a hacerlo por nosotros. Nadie. Y yo le he propuesto como último recurso a los amigos colombianos,
que como quiera que ellos tienen exactamente el mismo destino nuestro, de destrucción de su Estado, si no paran a tiempo la plaga del chavismo y del narcotráfico aliado de la bosta esta del grupo de Sao Paulo, si no paran a tiempo esa desagregación, el Estado colombiano también sucumbirá. Y quizás le convenga a ellos parar a tiempo, siendo una vanguardia del desalojo militar del gobierno venezolano. Sí, para los que no han entendido, se lo repito, creo que las Fuerzas Armadas colombianas, si aprecia su destino como Fuerzas Armadas de un Estado que aún subsiste a pesar del vendaval de loco en su interior y en sus fronteras, si ese ejército colombiano se convierte en la vanguardia de la reconstrucción de la República de Venezuela, como fueron en la época de Santander y Bolívar, para secesionarse de España, ¿por qué no lo hacen otra vez? Esa unión con los escasos segmentos militares nuestros que puedan quedar, que asociados al ejército colombiano fuerte como ningún otro en el área, para entonces hacer viable la recuperación del Estado venezolano y hacer juntos una fusión económica y una fusión, ¿por qué no?, jurídica y política. Es que escúcheme, la gente a veces no pesca el mensaje último, lo que quiero decir. A ver, estamos en hoja cero histórica, otra vez. Todo lo que hay que hacer en Venezuela es desde cero, otra vez, como Bolívar y Santander. Que en mala hora se les ocurrió romper con España, pero estamos en una situación parecida. Ya no hay imperio norteamericano beligerante. Nos dejaron al garete estos tipos. Los rusos, no es verdad que estén pendientes de una colonización en Venezuela. Y los chinos nos quieren, pero nos quieren algo eficiente, produciendo vainas para su economía cada vez más exigente de materias primas y de recursos de todo tipo. ¿Qué Venezuela tiene? Colombia tiene un techo muy bajito. Primero, que no tiene la potencialidad petrolera que nosotros tenemos. Segundo, que no tiene riquezas minerales, pero tiene los puertos hacia el Pacífico que nos interesan. Nos interesa una sociedad, pero caramba, inextricablemente unida con Colombia para hacer una sola economía. Pudiéramos asociar a Ecuador también, y convertirnos en un polo regional, pero de perspectivas extraordinarias. Eso es lo que yo quisiera hablar con la élite colombiana. Pero no, ellos viven en pendiente de verse el ombligo como los más cultos, los más... No es despecho, ¿eh? Efectivamente, la burguesía y la élite colombiana son 10 o 100 veces más cultos que la venezolana, y son 10 o 100 veces más, ¿cómo se llama?, proclives al respeto de la ley y de las instituciones. Nosotros somos un desastre completo, pero los colombianos van al desastre también, y antes que lleguen ese desastre, ¿por qué no juntamos las cosas positivas de los colombianos con las pocas que todavía podamos tener y las muchas ventajas que tiene nuestro territorio para, rehaciendo el Estado venezolano, asociados a ustedes, convertirnos en una sola república futura? Yo sé que esto tiene detractores, pero el camino lo señalan los 2 millones de emigrados que están ahora allá y los 4 millones que antes estuvieron acá en Venezuela y que configuraron ya un primer núcleo de gente que se entiende a partir de la misma lengua, las costumbres bastante significativamente iguales y la religión igual, etc. Y podemos juntarnos de nuevo como un parte de lo que fue el virreinato de Nueva Granada, como parte de una sola entidad política, económica, comercial, que se abre al mundo bioceánico, Venezuela y Colombia, para el Pacífico y para el Atlántico, y que hace de la economía petrolera venezolana una economía común con ellos, y de las industrias nuestras una palanca fundamental de la recuperación de la propia áreas colombianas que necesitan de esas materias primas semielaboradas nuestras. Debemos ser capaces de volver a reconstruir la economía venezolana sobre la base de que, duplicando nuestro mercado interno con la población colombiana, asumir un papel protagónico hacia el Pacífico y hacia el sur del continente como parte vital de un nuevo empuje que Estados Unidos deberá admitir
puede ser aliado suyo, pero no como pedigüeño, sino como ofertante nosotros de una realidad económico-social que autogenera una, no una indispensabilidad, o sea, no es que seamos la última Coca-Cola en la historia, pero pudiéramos ser una economía de interés también para los Estados Unidos. Y tenemos una enorme ventaja la existencia de Florida como parte del Estado norteamericano, que concentra cada vez más una población impresionante de habla hispana, que en común con nosotros y con nuestra cultura puede hacer de la Florida una especie de megalópolis interconectada con Colombia y Venezuela en todos los aspectos, como plataforma financiera, como plataforma tecnológica, como plataforma cultural común. Es una enorme ventaja, es una bendición que la Florida, antigua parte de España, vuelva a ser esa Florida hispánica que nos permita la fusión también con toda la economía anglosajona del norte de Estados Unidos, de todo el continente de Estados Unidos, y que puede ser el embrión futuro de lo que nos lleve con Texas, con California o con la propia Nueva York a ser las nuevas puntas de una nueva ofensiva de las arterias de circulación de mercancías, personas, artes, ideas, tecnología, etcétera, de estas venas del hispanismo productivo y positivo para el desarrollo de los propios Estados Unidos como comunidad bilingüe. Nosotros tenemos muchas cosas que ofrecer como venezolanos, colombianos, como parte de aquel imperio español que está bien, naufragó y está a la deriva. Amigo, la propia España nos va a necesitar, pero ¿qué podemos ofrecerle si estamos padeciendo esta especie de penuria de final histórico de nuestra existencia como tal? España no tiene destino sin Iberoamérica, o la convierten en la cola de Europa y en el experimento tardío de una inmigración, descontrolada de países árabes que pueden reconstruir parte de la calamidad histórica que superó España con la expulsión de los moros el siglo XV y con la construcción del Vasco Imperio, y que sencillamente perdió por estupidez política de su gobernante y la estupidez aún mayor o igual de nuestras propias élites en Hispanoamérica. La oportunidad de tener a España como punta de lanza de Iberoamérica hacia toda Europa y tener a Colombia como la plataforma de exportación hacia el Pacífico y nuestra economía fundada sobre la riqueza petrolera y nuestra compre y nuestra, ¿cómo se llama?, diseño común con la población iberoamericana de Florida, podemos hacer una interesante simbiosis de esas ventajas geopolíticas para convertirnos en parte de las soluciones de nuestro continente y de particularmente nuestros dos países, Colombia y Venezuela, como parte vital de lo que sería, sin olvidar que hay que incorporar a Cuba cuando salga de esta plaga, que espero sea pronto, y toda Centroamérica, que tiene también una vocación necesaria de compartir con nosotros esta área del Caribe con ventajas y no con las desventajas que nacieron con la maldición del castrismo cubano. Amigos, será hasta pronto. Seguiremos hablando de este y nuevos temas, porque es hora en que hay que empezar a replantearse todo. Y todo no es pactar con el chavismo. Y todo no es buscar tregua con el chavismo. No. La única manera de salvar a Venezuela, empezar a salvar Venezuela, la única manera es erradicar, eliminar, fumigar, extirpar la maldita política del chavismo en Venezuela y del castrismo en el Caribe y a nivel internacional. Ese es nuestro primer objetivo. Nunca se nos olvide. Y los paniaguados que sirven de agentes pasivos o activos de esa maldición del chavismo y del castrismo cubano sobre nuestra nación deberán saber que no tenemos nada en común con ellos y mucho que adversarles en el futuro inmediato. Hasta muy pronto, amigos. Ojalá puedan ayudarme a difundir este video que creo debe ser útil para mucha gente que anda como perdida. Hasta pronto.